autoridades y visitantes de otras villas y plazas, les damos la bienvenida a las sextas jornadas histórico-turísticas Manzanares Medieval. Desde hoy nos invitan a revivir el pasado en esta que fue encomienda de la Orden de Calatrava. Nos adentramos en la época medieval con un programa lleno de actividades. El Ayuntamiento, con la colaboración de numerosas asociaciones y particulares, sin quienes no sería posible este evento, organiza hasta el próximo domingo estas jornadas en las que rememoramos una de las singularidades de esta encomienda, la elección de alcaldes medievales. Por último, la revista militar en esta plaza de San Blas. La noche culminará en la Plaza de la Constitución con el concierto del Grupo Mar del Norte. Solicitamos ya la presencia en este estrado de las autoridades de las sextas jornadas medievales. Ores subirán al escenario el jefe de grupo y abanderado de cada agrupación. Se situarán ante el comendador del conmemorativo Manzanares Medieval. Estandarte propio de estas jornadas histórico-turísticas fue donado por la Asociación de Bailes de Salón, en colores azul y blanco, como los de las casas tradicionales manchegas de zócalos azules y paredes encaladas. Parte de la encomienda de Manzanares. Estandarte almenado propio de la encomienda feudo de la Orden de Calatrava. Fundada en 1284, el primer comendador de la orden fue don Fray Blasco Núñez, de la mesnada de Infantería Negra. En ambas caras, la cruz de Calatrava, original en color negro, con terminaciones flor de lisadas, representa la austeridad de la vida monacal. Por bula papal, de septiembre de 1164, estandarte de la mesnada de Infantería Roja. En ambas caras, la cruz de Calatrava en color rojo, adoptada el 1 de noviembre de 1397, Día de Todos los Santos, como reconocimiento y homenaje a la sangre derramada por los frailes calatravos en defensa de su fe. Darte de la mesnada de caballería. Bandera montada sobre lanza. En ambas caras, la cruz de Calatrava en rojo, como estipulaba la bula papal de 1397. Este estandarte representa otra fuerza de la mesnada de la encomienda. Muestra a un lado la cruz primitiva de Calatrava y a otro el escudo de la agrupación con distintos terminales de la cruz de Calatrava y en la parte inferior cinco flechas en honor a sus cinco fundadores. Estandartes de la agrupación de lanzadores de venablos y de la agrupación de forzudos. El primero representa a los guerreros que arrojaban los dardos o venablos. En una cara muestra una mano que sostiene un venablo en actitud de lanzamiento. A la vuelta, la cruz de Calatrava en rojo. Y presentamos también el nuevo estandarte de los forzudos, con la cruz de Calatrava en rojo, el escudo de Manzanares y la cuerda anudada que los forzudos se encargan de tensar en los juegos medievales, como comprobará el mañana sábado por la tarde en la Plaza de Toros. Bailes de salón. En una de las caras, sobre fondo de oro, aparece el nombre del grupo al que representa y el nombre de nuestro pueblo. Además, una gran cruz de Calatrava en rojo y los instrumentos, tambor y dulzaina, del grupo de tambores medievales El Traspaso. Es otra novedad en esta presentación. En la parte delantera lleva bordado su nombre con un tambor representativo. En la trasera, bordado el título Encomienda de Manzanares y la cruz de Calatrava Negra. Estandarte del grupo Fideles Ordini. Estandarte propio de este grupo de recreacionismo creado en 2014. Este año estrena estandarte. En el anverso, sobre espadas cruzadas, encontramos blasón español. En su centro, la cruz de Calatrava en sable sobre fondo de plata, rodeada por el nombre de la asociación. Al timbre, corona mural de tres torres.
En el reverso está la silueta de nuestro castillo rodeada por la leyenda Encomienda de Manzanares. También suben los otros estandartes de diferentes gremios y que pertenecen a este grupo recreacionista Fideles Ordini, como tenemos la agrupación de pastores o el gremio de espaderos. Comerciantes ACC. En su parte delantera encontramos un arco con flecha montada que simboliza el buen tino de los comerciantes de la calle Empedrada. En la trasera, la cruz de Calatrava roja. Y finalmente, otro nuevo estandarte que presentamos en esta edición, el estandarte de la Parva, grupo que debuta este año en las jornadas medievales, formado por alumnado del Colegio Público La Candelaria. El estandarte presenta una candelaria, símbolo de la luz para guiar en el buen camino a los componentes de este grupo infantil de la Encomienda Calatrava de Manzanares, para que perdure siempre la alegría en sus corazones. Fuerte aplauso a todos los representantes de cada una de las agrupaciones en esta presentación de estandartes.